Comptarà amb 200 unitats d'allotjament, passarà de 3 claus a 4 estrelles superior i tindrà una ampliació d'un altre hotel annex de 5 estrelles. La inversió inicial es preveu en 13 milions d'euros i el projecte s'hauria de convertir en una realitat l'estiu de 2019. Toda la reforma del hotel será más de 5 millones de euros y llevamos a cabo la ampliación también, los 5 o 6 millones, más luego pues el equipamiento que va alrededor. Yo creo que nos podemos ir fácilmente a los 12, 13 millones de euros. El edificio está en ruinas, entonces no se puede demoler porque pediría le hemos hecho un exoesqueleto. O sea, tiene cada pilar va con una camisa de acero por un lado, otra camisa de acero por el otro, todas las vigas están reforzadas. Solo primero la estructura. Es casi hubiera sido más barato tirarlo entero y volver a hacerlo. Un altre exemple és Espins, construït el 1960. La propietat només havia fet reformes parcials, però en 2016 optà per fer-n'hi una d'integral i ja compten els dies per veure'n el resultat quan obrin el pròxim 1 de maig. El hotel antes era un 3 estrellas de 180 habitaciones y ahora será un 4 con la ampliación de 224 habitaciones, 6 de las cuales suites. El hotel dispondrá de 2 restaurantes, uno tipo buffet y otro a la carta, que será también para los residentes de la isla. Des del sector hoteler i de la construcció asseguren que els propietaris han apostat per invertir en els seus negocis després de la modificació de la llei turística de 2012, que ha facilitat tant la tramitació com l'increment de volum i places.